Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Un eh, programa en el cual eh, tomamos un tema importante, trascendente para la comunidad y lo analizamos con la ayuda de expertos justamente en la materia. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental, el tema de la participación ciudadana en Medellín, que ha tenido algunos cambios, algunas modificaciones, una actualización realmente integral, profunda, que va a generar, sin duda alguna, un desarrollo mucho más equitativo en la capital antioqueña. Y para hablar sobre el particular y para hablar sobre el proceso de votación por los proyectos prioritarios en la ciudad, están con nosotros el secretario de gobierno de Medellín, el doctor Santiago Gómez Barrera. Bienvenido, secretario, muy buenas noches. Juan Guillermo, un saludo a Andrés, mi compañero, al presidente del Consejo, el doctor Jesús Aníbal Echeverry, y al concejal Ricardo que nos acompaña. Eh, sí, en este momento estamos en las elecciones y está votando eh, virtualmente para el proceso de presupuesto participativo. Es un proyecto muy importante. Estamos decidiendo, están decidiendo las comunidades por 209 mil millones de pesos. Y bueno, estamos aquí para contarles de qué se trata y para invitarlos a todos para que voten. Sin duda alguna, es un tema que tiene muchísimos aspectos importantes. Está igualmente con nosotros el doctor Andrés Felipe Bedoya, quien es el secretario de Participación Ciudadana de Medellín. Muy buenas noches, secretario. Juan, bueno, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes, para los compañeros concejales y para el eh, secretario de gobierno. Sí, ya hemos venido contándole a la ciudad qué hemos venido haciendo durante estos 23 meses, desde el primero de enero del 2016. Tenemos claro cuál es la ruta de la participación ciudadana y cuál debe ser el enfoque de donde se deben invertir los recursos públicos y, especialmente, este 5% de los recursos de libre destinación. Por eso, a contarles, a motivarlos y a explicarles cómo es el proceso para que todos participen y hagan parte de la transformación en los territorios. Claro, eso trataremos de hacer a lo largo de este programa. Está el presidente del Consejo de Medellín, el doctor Jesús Aníbal Echeverri. Y por supuesto que está el Consejo porque justamente allí llegó ese proyecto de acuerdo, allí fue analizado, allí fue debatido y allí fue aprobado. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. Un saludo pues para el doctor Santiago y el honor porque es el alcalde encargado, además, doctor Ricardo. Estamos con leña gruesa, doctor Ricardo. Saludar al doctor Andrés, a los televidentes y obviamente a saludar allá a mis monitas desde la casa que están viéndonos. Muchísimas gracias. Y está con nosotros el concejal de Medellín, Ricardo Yepes. Bienvenido, muy amable, gracias por estar con nosotros. Eh, gracias, Juan Guillermo, pues, por extender nuestra invitación. Un cordial saludo para todos los amables televidentes, para nuestro alcalde encargado, Santiago Gómez, para Andrés, eh, que, que juntos y, 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 y a mi presidente del Consejo de Medellín, Jesús Aníbal Echeverri, que trabajamos muy duro estos cambios, como tú bien lo, lo manifestabas, y nos dimos una pelea fuerte pero a conciencia y muy contento de que estas cosas se den. A mí claro. me tocó ser subsecretario Ejecutor de Presupuesto Participativo, entonces estos eran los cambios grandes que había que dar esta administración y afortunadamente lo hizo desde un principio. Y quiero comenzar por ahí, doctor Santiago, porque no solo fue cambiar o modificar el presupuesto participativo, era realmente la idea de actualizar todo el sistema municipal... Eh, que justamente permitía la participación de la comunidad y de alguna manera que mejoraba los conductos de planeación de la ciudad. Juan Guillermo, mire, el presupuesto participativo lleva más de 10 años en la ciudad, eh, es un proyecto que nació en el gobierno de Sergio Fajardo y, y es unos recursos que la comunidad eh, va decidiendo en qué los invierte de acuerdo pues, a las prioridades del barrio y, y del, de la comuna. Eh, nosotros vimos que durante el tiempo, los últimos años, digamos, estos recursos de pronto se iban a proyectos que no tenían impacto, eh, no se estaban utilizando muy bien, y ahí fue donde decidimos eh, hacer unos cambios en el presupuesto. Llevamos el proyecto al Consejo y lo que queremos con todo esto es que esos recursos tengan más impacto en las comunidades y que, sobre todo, más personas puedan decidir sobre estos recursos, porque se estaba quedando muy en muy pocas personas, en, en básicamente solo los que estaban en los procesos de, de, de participación y de liderazgo en la comuna. Y entonces la idea es que hoy, con el tema de elecciones eh, virtuales y con el tema de que puede participar todo el mundo, hagamos un proceso más democrático y que mucha más gente pueda participar. Hay comunas que tienen un presupuesto más grande que, que muchos de los municipios de Antioquia. O sea, estos son unos recursos muy importantes. Son unos recursos que de verdad, puede, bien utilizados y bien priorizados, pueden cambiarle eh, la, la vida pues, y, y, y las dinámicas de los barrios y pueden mejorar todo esto. Claro, ya usted lo decía, estamos hablando del 5% del presupuesto de Medellín y en esta oportunidad es una cifra cercana a los 209 mil millones de pesos, realmente muy importante y con la cual puede cambiarse perfectamente la vida de una comuna o de un sector de Medellín. Señor presidente del Consejo, ustedes recibieron ese proyecto de acuerdo, lo discutieron, lo analizaron y al final eh, fue una estructura realmente muy sólida, muy actual y que solucionaba efectivamente muchos de los problemas que existían. Yo siempre digo que eh, romper paradigmas es muy difícil. La gente, eh, algunos, no están dados al cambio. Y yo creo que. Era necesario, era de menester, obviamente, hacer estos, estos cambios. Yo felicito a la administración, al alcalde Federico, al doctor Andrés y todo el equipo, de doctor Santiago, que nos tomamos este trabajo. Fue arduo, fue duro. Uh -huh. Y fueron muchos los madrazos que nos mandaron desde las, las tribunas. Yo fui el que, además, el que coordiné el proyecto, el coordinador, proyecto. De, ponentes. Fue el coordinador <laughs> de ponentes. Y fue pelea dura, uh -huh. porque precisamente lo que hizo el doctor Santiago es... BUSCAR QUE HAYA UNA PARTICIPACIÓN MUCHO MAYOR Y VALORAR evaluar DATOS. El proyecto, EL PROYECTO, EL presupuesto PARTICIPATIVO ESTABA MÁS O MENOS EN 140.000 PERSONAS. Uh -huh. DE MÁS DE 2.400.000 PERSONAS QUE HAY EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN HOY. Y LOS IMPACTOS NO SE VEÍAN REFLEJADOS PRECISAMENTE EN LA COMUNA, EN EL BARRIO, EN EL SECTOR. HOY, CON ESTE NUEVO ESQUEMA, CON ESTA NUEVA FÓRMULA, NO SE LE ESTÁ QUITANDO NADA. A nadie, absolutamente a nadie, a nada. Por lo contrario, se le está organizando, ordenando, se le está dando la posibilidad para que muchos puedan votar, inclusive mayores de 14 años. Pueden hacerlo. O sea que esperamos que la votación, doctor Andrés Bedoya, debe ascender siquiera a 800 mil, novecientos mil personas. No. Y eso va a ser muy importante. Entonces, yo pienso que a la administración felicitarla, a acompañarla. Y decirle a los amigos que tienen que ver con PP que estén tranquilos, que no se les está quitando plata, que por lo contrario se les aumentó en un porcentaje muy alto, de 161 millones de pesos a 209 mil millones de pesos, una cosa pues muy importante. Y estoy plenamente seguro que un gran número, pero altísimo número de ciudadanos y obviamente concejales, estamos de acuerdo con este cambio. Va a ser muy generoso y muy importante para la ciudad. Por supuesto. Y después, digamos, de este contexto es bueno mm, contar detenidamente el tema del de proceso de votaciones que comenzó ayer. Habrá posibilidad de que la comunidad, de que los ciudadanos prioricen los proyectos que consideran más importantes en la zona en la cual residen. Ese proyecto tiene dos fases, una fase virtual que comenzó ayer y terminará el sábado, y una fase presencial que será el próximo domingo. Contemos un poquito. ¿Cuál es realmente ese objetivo y cómo funciona esa votación hacia el desarrollo de los proyectos en Medellín? Una, una de las variables que comenzamos nosotros a identificar es... La participación en la ciudad se estaba quedando en los mismos, con las mismas, y no estaba trascendiendo. Y el que quería llegar a, ap a aportar ya se encontraba con una barrera frente a la participación, porque ya todo estaba decidido. Históricamente no se, se había convertido el presupuesto participativo en que era una repartición de plata más de una planeación del desarrollo local. Entonces encontramos en, la en el tema de la virtualidad, en el tema tecnológico, encontramos la posibilidad de que... Durante seis días las personas puedan participar y también garantizar un día entero de 8 de la mañana a 4 de la tarde, como se ha hecho históricamente, para garantizar que las personas que no tienen acceso, que no tienen la plena confianza en este tema de la virtualidad, lo puedan hacer. Entonces tendremos siete días donde las personas pueden participar, garantizando así una transparencia absoluta, porque los líderes eh, de la ciudad deben sentirse... Con la, la, eh, con la claridad de que no estamos quitándole nada, como dice el, el presidente del Consejo, pero sí estamos ampliando la base de la participación. Cualquier persona que nos está viendo está entendiendo que hay algo donde yo puedo incidir, decidir, y que nunca había escuchado el tema. Claro, detallemos un poquito el proceso. Hoy una persona mayor de 14 años en el tema virtual ingresa al portal de la ciudad de Medellín, allí puede perfectamente desplegar los proyectos. Que la administración pone a consideración para esa comuna y los prioriza. Eh, sí, o sea, llega a www.medellin.gov.co, revisas tu comuna, pero no es los proyectos que la administración pone a consideración. Esto tiene un cambio fundamental y es el proyecto que se llama Planeación Local y Presupuesto Participativo uh -huh. desde el 2004 pero nunca se planeaba, solamente se distribuía plata. Acá lo que dijimos, cada común y corregimiento tiene un plan de desarrollo local y ese plan de desarrollo local es nuestra base para la formulación de los proyectos en torno a las necesidades que tiene cada común y corregimiento. San Sebastián de Palmitas no tiene las mismas necesidades que la Comuna 3. Por eso el enfoque, eh, la visión y el alcance de los proyectos está determinado por las necesidades y esto es construido de manera conjunta con insumos participativos de las comunidades. Muy bien, muy claro. Eso significa, eh, concejal Ricardo Yepes, que definitivamente hay pertinencia, se logra que las obras que se realizan en la zona son las que efectivamente se necesitan allí. Totalmente de acuerdo. Esto, yo pensaría que, que el, el punto de origen es entender que el presupuesto, el presupuesto participativo hace parte del presupuesto general del municipio y que el presupuesto general del municipio va orientado a cumplir un plan de gobierno en campaña que el alcalde ganador lo transforma en un plan de desarrollo. Pero ese plan de desarrollo el alcalde prioriza de acuerdo a una cantidad de necesidades y el, y, y el panorama que él encuentra en el escenario en su tiempo de campaña. Pero además hay unos pequeños proyectos que no se pueden priorizar porque la plata no alcanza para todo. Uh -huh. Entonces ahí es donde entra a jugar el tema del presupuesto participativo. Pero realmente el nombre se llama es planeación local y presupuesto participativo. Esa es la gran división de estos que usted muy bien lo acota que habla de la pertinencia. Cuando habla de la pertinencia entonces quiere decir es, lo primero es que los ciudadanos priorizan las necesidades que no han alcanzado en entrar en el plan de desarrollo pero que no un plan local de desarrollo. O sea, el plan local son los planes pequeñitos de cada comuna o cada corregimiento. Entonces, esos planes locales deben de estar articulados también con el plan de desarrollo, que es lo normal. Primero, los líderes llegaban y decían, tanta plata para esto, independiente si hacía falta en el territorio o no. Hoy se les dice, tienen que planificar de acuerdo a las verdaderas necesidades, que estén incluidas en los planes locales de desarrollo. Y en ese sentido... Con las mismas comunidades se priorizan y, acompañados de la Administración, se determina la factibilidad y la viabilidad técnica de la ejecución de ese proyecto. Una vez viable, se le asigna el presupuesto del verdadero costo del proyecto que quieren salir a votar a la segunda etapa, que es la que hoy estamos viviendo. Y eso es lo que usted ahorita decía que presenta la Administración, pero la Administración presenta es. Lo que se construyó con la comunidad, con las necesidades planificadas y técnicamente viables y acompañadas y asignadas financieramente. Es realmente un proceso, doctor Santiago, que apunta fundamentalmente no solo a la palabra participación como tal, sino a una mayor inclusión. Definitivamente todos cabemos en el desarrollo de una ciudad que es nuestra, todos tenemos que ver con las obras de nuestro entorno y todos tenemos que ver con los recursos que son justamente de la comunidad. Juan Guillermo, mire. Eh... Lo que decía, digamos, ahorita decían: eh, cada comuna, cada barrio, cada corregimiento tiene unas particularidades. Eh, digamos, eh, en, en los corregimientos, por ejemplo, es muy marcada en tema de producción agropecuaria. Y, y en fin, en todos los barrios cada uno tiene unas necesidades diferentes. Entonces, es esa posibilidad de que los líderes eh, planeen y, y tengan decisión sobre lo que necesita su barrio. Y así puedan ir desarrollándose hacia donde quiere su barrio. También es importante, digamos, porque ellos pueden decidir si su barrio va a tener, digamos, más desarrollo en lo cultural o más desarrollo en lo físico, o más desarrollo en la recreación o más desarrollo en diferentes programas. Ellos son los que deciden dónde llevar esos recursos. Pero aquí, digamos, también hemos hecho unos cambios, por ejemplo, en el tema de becas. Eh, las becas antes se van... A triplicar las becas, o sea, va a haber muchos más recursos para becas. Pero la diferencia ahora es que las becas venían unos grupos pequeños decidiendo a quién se las daban. Hoy la posibilidad y lo que queremos hacer es que Sapiencia haga un proceso en cada comuna y realmente esas becas le lleguen a la gente que las necesita, a la gente que quiere estudiar y a la gente que quiere salir adelante. Porque cuando como se vienen repartiendo esas becas, que es que unos pocos deciden a quiénes se les dan y gran parte son sus familiares o, o personas allegadas, eh, no está funcionando. Muchas personas de esas llegan a las becas y como no las valoras, se quedan dos, tres semestres y luego se retiran. Entonces es cómo ese presupuesto se utiliza más, cómo realmente le llega a toda la gente de la comuna y cómo es más, más participativo, no solo para votar, sino cómo realmente los recursos llegan a todo el barrio. Y es eh, definitivamente el gran sentido del tema. Presidente, eso explicaría lo que nos ha planteado el doctor Santiago, que mm, se hayan levantado algunas voces en contra de esta actualización del de sistema municipal de, de participación. Porque, claro, aquellos que tenían los privilegios y que se habían adueñado de alguna manera de esos presupuestos participativos, pues lógicamente no deben estar muy satisfechos. Yo pienso que mmm, el menester en nosotros, pues no solo en la Administración, sino también en el Consejo de la Ciudad de Medellín, de explicar más detalladamente. Y por eso es muy importante estar acá en este programa y otros más que ustedes van a hacer. Y nosotros también vamos a hacer el trabajo con la gente. Y nomás hablaba con, con Adices de Comuna 10. Comuna 10 es una de las comunas que no quieren estar en el proceso. Y ya con Edison hablando en la tarde me dijo yo no tengo ningún problema ni si quiere mañana nos reunimos el tema es de metodología o no me entendió la metodología del secretario o no le entendí la metodología pero nos sentamos la gente de la Comuna 8 mi Mao eh, que le decimos así si vamos a hablar con él yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos porque esta carta de navegación es muy importante es demasiado importante y lo decía el doctor Santiago ahora hay municipios en Antioquia, doctor Ricardo, que no tienen un presupuesto tan alto como este. Estamos hablando de presupuestos de 14 millones de pesos. Estamos hablando de presupuesto Juan Guillermo, en, la, en, el, en Santa Elena subió el 60%. Este año el 60% en Santa Elena del presupuesto, eso es una cosa pues muy importante. Entonces yo creo que aquí es invitar a la a la gente, a la comunidad, a conocer con mayor detalle que esta importante herramienta que es en beneficio de cada comuna, que cada comuna tiene su problema, tiene sus necesidades, priorizan, que eso no va a cambiar para nada y que por lo contrario sí vamos a ver la verdadera herramienta de participación y democracia. Entonces no se dejen echar cuentas de que, que, que Federico está quitando esto, que está cambiando el lema, que no hay nada. Aquí por lo contrario, mejoró, mejoró el porcentaje ¿En qué comuna mínimo? ¿25% es la que menos, menos? La menos fue el 20%, 20% pero el resto por, el menos, por encima de 20%. Por encima de 25 y 30%, mire, para, como ejemplo. Segundo, los, los proyectos están vinculados al plan local de la comuna, plan de desarrollo local, están vinculados todos. Este año no puede sacar ningún proyecto que no esté en el plan de desarrollo local, tiene que estar ahí. Tercero, hay decisión de muchísimos. Se reunieron ustedes, tomaron... Y cuarto, la plática se va a ver y va a impactar. Eso es lo que quiere la gente. Entonces, antes, gracias. A veces hemos que decirle sí gracias. En nombre de los ciudadanos, nosotros queremos el control político. De seguro que vamos a tener que hacer otros controles, claro. claro. De seguro. Algunas corporaciones, algunas asociaciones que van a manejar, van a ejecutar, vamos a tener que también hacer unos procedimientos, doctor Santiago, en el tema de la ejecución, para que la cosa tiene que ser y como debe hacerse. Así es, claro. claro. Mm. Yo quiero preguntarle mmm, al concejal Ricardo Yepes por algunas eh, situaciones que usted ya decía pues, vivió muy directamente en este tema del presupuesto participativo, porque realmente hubo situaciones eh, francamente inconcebibles, es decir, dineros eh, dedicados a, a fiestas casi que familiares, a gastos absolutamente superfluos. En fin, entiendo que ha habido pues situaciones prácticamente de novela. Bueno, no, lo primero es. No estigmatizar a todos los líderes en las comunas. Algunos líderes hacían, y el doctor Zanía lo conoce, que hacían unos buenos procesos de verdad buscando desarrollar mejor sus barrios o sus territorios. Algunos, en otros casos, eh, manipulaban el presupuesto y no solamente lo manipulaban, sino que lo priorizaban para ellos mismos, para la intervención de ellos mismos. Además, decían quién lo tenía, a, eh, quién lo tenía que ejecutar. Gravísimo el problema. Entonces. Frente a esto han, han cambiado varias cosas. Nosotros en desarrollo económico, para contar un poquito la experiencia, a mí me tocó ejecutar el primer año de presupuesto participativo alrededor de, de, de 7 mil, casi 8.000 mil millones de pesos el primer año. Uh -huh. Entonces fue difícil porque era uno empezar a entender bien esta dinámica y uno decía, ¿pero cómo puede pasar que esta plata se esté entregando de esta forma? Pero ya era en ejecución. Cuando inició presupuesto participativo, Entiendo, se les llegó a dar hasta, el, hasta la plata para que sean las cosas, o sea, con plata. Eso se ha ido transformando. Entonces yo pienso que en muy buen momento llega esto. Yo tuve amenazas tanto hacia mi familia como hacia lo otro que me decían que si en cabeza mía iba a quedar en que no se volviera a priorizar en materia de desarrollo económico, porque yo me lo estaba imponiendo y les decía que no íbamos a priorizar en lo que ellos quisieran, pero que además ellos no iban a decir quién ejecutaba. Que el operador lo escogíamos nosotros y que el operador, a través de concurso, iba a decir a quién iba a intervenir. Pero eso se dio. Hoy viene esta transformación y a mí me parece excelente. Y digamos que fue el primer debate que yo hice en el Consejo de Medellín, al de presupuesto participativo, porque venía con la experiencia de la Administración, donde yo decía: esto hay que cambiarlo. Si esto sigue así, eh, es que básicamente es casi más de medio billón de pesos en un cuatrienio. Eso es mucha plata. Lo decía el doctor Esruaníba, mire, de los 125 municipios que tiene Antioquia, con plena garantía, máximo cinco municipios tienen el presupuesto que tiene el presupuesto participativo. Es una locura. Entonces, había que transformar la herramienta, pulirla y empezar a, a que esos recursos se fueran bien a los territorios. Pero no todo el mundo ha chocado. Han chocado a las minorías. ¿Y quiénes han sí. chocado? Los que no les ha gustado, no. pero la mayoría le, les ha gustado. Le decía el doctor Sonido Laurítica, ojalá lleguen 800. Yo digo, esto es un, un proceso que para iniciar no es fácil. Yo diría, si llegan a 250, eh, eh, es exitoso, es exitoso, pero con esa experiencia tenemos que ir mejorando y la gente va entendiendo. En este proceso otro, hubo otro ejercicio bien bonito y además transparente fue que el alcalde anterior Aníbal Gaviria dejó unos planes de desarrollo local ya entregados, pero las comunidades se manifestaron y que no estaban muy conformes, entonces se les dio garantías y entiendo que hubo para esto alrededor de 3.200 personas que participaron en la actualización y en la modificación, complementación, en la complementación de estos planes locales de desarrollo para llegar al proceso de hoy. Yo pienso que esta administración se la ha jugado y no todos los alcaldes se la juegan en este tema. Y el, y el secretario Andrés, que yo ahí me, me he convertido en un fiel escudero, Jesús Aníbal también ha batallado con este tema. Duro, duro. Yo debería recibir un, un presupuesto de la alcaldía, de hombre, porque es verdad que es que la no, 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 que a a Aníbal eh, el proceso que se hizo para esto fue casi que que un plan de desarrollo. Se visitaron todas las comunas, todas las observaciones se le recogieron, se atendió todo y ahí vamos. Recordemos el día que se hizo el debate, eh, ya para cerrar esto en plenaria, no querían dejar hablar a nadie, los abucheaban, pero finalmente entendieron y comprendieron que esto era más beneficioso para la ciudad que para los pocos que no usaban bien la herramienta o el instrumento. Digamos que yo insisto. En que esto, que esto hay que aplaudirlo, hay que felicitarlo. Yo no sé cuántos municipios en Colombia tienen presupuesto participativo, de pronto diría que máximo 10, más o, más o menos. Ojalá esos 10 vinieran a Medellín a conocer la experiencia Ajá. y lo implementaran allá, antes de que se cojan malos vicios, como nos pasó a nosotros. Sin duda, se va a convertir en un proyecto piloto a nivel nacional. Esto que se ha hecho y que se está haciendo esta semana en la capital antioqueña. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir detallando el proceso de votación, cómo ustedes los ciudadanos... Pueden participar esta semana en la priorización de esos proyectos para volverlos realidad en su entorno, en sus comunas, en sus lugares en los cuales ustedes disfrutan de la calidad de vida en esta hermosa capital antioqueña. Recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestra cuenta, arroba Telemedellín, con el numeral punto de giro TM. Y queremos preguntarles cuál es la prioridad que ustedes tienen en su barrio cuál creen que es la necesidad más sentida que debe apuntar justamente esta tarea que realiza la administración municipal. Ya regresamos. Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema de los cambios de las modificaciones en el proyecto del presupuesto participativo en la capital antioqueña. Y quiero preguntarle, mm, secretario Andrés Felipe, por mm, la votación. Cuando el ciudadano, desde su computador o desde una tablet o desde un smartphone, porque puede hacerlo a través de cualquier dispositivo, entra a la página, ¿qué encuentra? ¿Cuál es la tarea que tiene que hacer efectivamente para que esa votación quede en firme? Son tres pasos, Juan Guillermo. Es ingresar a la página www.medellín.gov.co. Inmediatamente va a aparecer el banner de voz, la participación es con vos, das clic y ahí van a aparecer, va a aparecer el mapa de Medellín y selecciona la comuna a la cual usted pertenece. Ahí vamos a tener de manera informativa cuáles son esos proyectos. Usted los lee, los identifica, la idea de proyecto alineada al plan de desarrollo local, el nombre del proyecto, una descripción y el monto muy importante hablar del tema del monto que lo tocó ahora el concejal Ricardo el monto es un monto técnico es un monto que determina las necesidades del territorio antes era a dedo uh -huh. ponga 800 acá 600 acá y como eso lo votaban unos poquitos todos quedamos tranquilos votemos aprobemos y se fue y la ciudadanía que quería llegar a participar no no lo podía hacer luego Llegas y aparece, regístrate, porque acá tenemos que garantizar que no nos voten dos veces, que la misma cédula no, se, eh, no tenga la posibilidad de eh, votar en distintas comunas. Entonces, te registras y a tu celular te va a llegar una clave y un usuario. Muy bien. Esa clave y usuario, ya al momento de votar, la ingresas, ya le das un orden a los proyectos. Para mí, el más importante es educación, el segundo deporte, el tercero cultura, uh -huh. de acuerdo al número de tarjetón finalizas, envías y te llega un pantallazo de que tu voto ha sido exitoso. ¡Qué bien! Facilísimo. Yo, Mire, yo, yo, yo la verdad hice, hice la tarea no. y es amigable, sencilla, no tiene ningún problema, concejal. Qué pena... No, hombre, no. no, no adelante, pues, igual el señor no, alcalde encargado. No, no, hombre. Yo le voy a hacer una pregunta, a Andrés, para aprovechar los televidentes y como él es tan juicioso, yo sé que no lo voy a acorchar. Y si lo voy a acorchar, me sigue hablando, hermano. Yo voto virtualmente... Un, esto es un ejercicio bueno, pero también es bueno que la gente entienda el tema de la transparencia. Yo voy, voto virtualmente, pero yo no puedo votar dos veces. Uh -huh. ¿Cuál es la seguridad que hay cuando yo voto acá virtualmente y luego voy físicamente con mi cédula a votar? ¿Lo hacen por...? Bueno, respuesta. entonces, la respuesta es clara. El, el, la garantía de que no puede votar sin una sola vez uh -huh. es el número de identificación, o sea la cédula de ciudadanía uh -huh. o la tarjeta de identidad uh -huh. del mayor de 14. Si encontramos que virtualmente votó, uh -huh. pero también votó físicamente, dentro del protocolo está que se anula el voto electrónico y prevalece el voto físico para garantizar la eh, eh, transparencia de, del voto. Solamente puede votar esa identificación una sola vez. Lo puede hacer, se puede cruzar, pero si sí llega a ocurrir, porque la misma firma que nos está haciendo el tema virtual nos va a operar el tema de los puestos de votación al momento de presentar tu identificación te dicen que ya votaste, que ya participaste. Pero si llegase a pasar algo de que algún, pro, algún voto, eh, alguna persona vote dos veces, pues se cruza y se queda vali, val, válido el voto físico. Pero es importante y es, uno, la calidad de la firma que nos está desarrollando este proceso. Es una empresa que ha trabajado con la registraduría en todos los procesos electorales. Y segundo, que instalamos un comité de garantías con la personería, Contraloría, Secretaría General, eh, Secretaría de Evaluación y Control, Planeación y Participación, para hacer el seguimiento, el control y poder tener una mesa donde existan todas las plenas garantías de la información en línea y donde podemos ir informando el detalle de cómo se está desarrollando lo virtual y el domingo toda la información de la elección física. La o sea, respuesta o sea, que seguimos de amigos es una demostración acá de que si no están improvisando, sino que está técnicamente no, para nada. Que muy bien. Quería agregar no, algo yo quería agregar algo en que la votación es por proyectos y que esos proyectos están valorados. porque, Por ejemplo, había comunas donde priorizaban, eh, digamos, una obra que mitigara un riesgo, o era un muro de contención o algo. Pero ese muro vale 800 millones y le ponían 300. Entonces, ya luego se volvía un cuento cómo ejecutar eso si no estaban los recursos. Entonces, o, o había algunos o al temas que, o al revés, o hay algunos temas que no son proyectos. Por ejemplo, eh, casi todas las comunas tenían un rubro que era para estimular la participación de los líderes de la comuna. Y entonces, es estimular, es donde ya se iba en, en diferentes cosas que, que no le agrega nada a la comuna. Entonces, hoy lo que hay en esos tarjetones son proyectos. Reales proyectos que están los recursos y que van a beneficiar a esos barrios. Entonces, hay, hay proyectos de movilidad, hay proyectos de desarrollo económico, hay proyectos de educación, hay proyectos de, de infraestructura, de andenes, sí. de deporte, de cultura, o sea, de eh, uh -huh. inclusión y proyectos sociales. Proyectos uh -huh. que ya cuando el secretario le llegue y le digan, mire, es que usted va a invertir. 400 millones de pesos en el colegio de tal comuna es porque sabe ya qué es lo que necesita ese colegio y va y lo repara. Pero están los recursos y está claro que se va a hacer, no son inventando. Había muchos, pues a mí me, me tocó uno, un corregimiento que priorizó el año pasado, eh, que hacer una carroza de silletas. Y eso el secretario no sabía ni cómo hacer una carroza de silletas. No, es que ellos querían celebrar la Feria de las Flores en el corregimiento. Y no era Santa Elena, que eso saben de silletas, era otro corregimiento. Entonces, son cosas que se inventaban, hoy no. Hoy existen los proyectos y están los recursos para ejecutarlos. De hecho, tenemos recursos desde el 2010. Deudas. Deudas que no lo hemos podido ejecutar. Porque entonces, ¿cómo hacemos el proyecto? Alguien le dio por inventárselo allá, votaron por él y no lo hemos podido ejecutar. Es una cosa importante, proyectos que sí los va a ver la gente y que sí se van a ejecutar. Muy claro, quería agregar algo. Algo, algo a lo que está acotando el secretario y es acabar con ese... Con eso que se está diciendo de que nosotros estamos financiando nuestro plan de desarrollo con esto. En los tarjetones, el tema y la bandera de nuestro alcalde, que es seguridad, en, creo que en uno o dos tarjetones aparece. O sea, nosotros no estamos poniendo nuestros proyectos, mm -hmm. estamos poniendo las necesidades y lo que se pueda cumplir con recursos de cada una de las comunas y corregimientos. De pronto, en el segundo año aparecerán otros proyectos y se incluirá el tema de seguridad. Pero es importante entender que nuestro marco, planes de desarrollo local, plan de desarrollo local en el marco del cumplimiento de las necesidades de las comunas y corrientes. Muy claro. Mm, señor presidente del Consejo, hemos hablado mm, de quienes están en contra o quienes han expresado algunas críticas eh, sobre esta actualización. Pero hablemos de la otra cara de la moneda, porque ustedes que son concejales, que caminan la ciudad, que reciben permanentemente representantes, líderes allí en el Consejo de Medellín, hablemos de la otra cara, porque seguramente habrá muchas voces que aplauden este mecanismo que justamente está solucionando errores del pasado. Yo creo, Juan Guillermo, que más del 90% de los ciudadanos de Medellín están satisfechos con los cambios que vienen dando. Y se lo digo porque a mí me tocó estar en todas las comunas, como lo decía el concejal Ricardo. Eso fue un trabajo de más de seis meses. Estuvimos en las comunas, hicieron todas las reuniones institucionales, los diversos debates. Inclusive la forma como hoy se está explicando y, y la buena información que se está llevando a cabo muchos de estas personas que están satisfechos solamente por el cambio. Ah, van a cambiar el presupuesto participativo, uy, qué bien. Porque ya, ya había. ¿Cuántos debates concejales hizo usted históricamente de PP? Históricamente, yo hacía tres debates por, por año, más de 12 el... debates. Es que esa era la. Lleva uno añito en el Consejo. 14 años. <laughs> 14. Para 15. <risa> <risa> y esa era la batalla. Yo, yo creo que el punto de batalla mío del PP. 40, y yo he denunciado 45, denunciaba que el 20-25% del PP se queda en manos de bandidos con corbata. Y bandidos con armas. Entró como de 25 al consejo. <risa> <risa> Pero vamos, mejor, yo lo otro para, para relacionar un poco con lo que el alcalde encargado habla es que a colocar un ejemplo con Comuna 1 Tema de el fondo observatorio de la educación superior, 3.500 millones de pesos, una cosa espectacular. Muchos que se quejan que porque las quebrando las intervenimos. Para la Comuna 1 hay mil millones de pesos, pueden utilizar ahí. Pero le cuento lo otro. Para que, como yo escuché el discurso de algunos hoy, yo le dije al secretario de Hacienda que me entregara para el segundo debate de presupuesto un informe cómo el presupuesto ordinario, el que estamos votando nosotros, fuera el del PP, cómo va a trascender en... Ese plan de desarrollo local de la comuna, para mostrarles que no solamente vamos, ellos van a retroalimentar las necesidades de su barrio, sino que también el presupuesto de esta ciudad, el nuestro, los 4.3 millones de inversión que va a haber, va a impactar también las quebradas, va a impactar los parques, van a impactar las vías, van a impactar los colegios, vamos a impactar los escenarios deportivos. Y tráigalo Y sí que tráiganme un ejemplo de una comuna, para decirle a la comuna uno cuánto nosotros vamos a invertir allá mejoramiento integral de barrios. Entonces, una inversión grandísima para que no esté nada con la pendejadita de decir de que Muy a señor. través de PP, estos van a cubrir el plan de desarrollo de la ciudad de Medellín. Son mentiras. Muy bien. Quiero mm, profundizar un poquito, porque ya hablamos del tema virtual, que reiteramos se abrió ayer y estará hasta el próximo día sábado. Pero hablemos un poco de la votación presencial del domingo. ¿Dónde estarán los puestos de votación? ¿Cuántos son? ¿Y cómo es la mecánica para ir justamente a votar? Bueno, históricamente el presupuesto participativo tenía una me un mecanismo y eran unos consejos comunales donde participaban entre de, de 50 en el poblado hasta 250-300 en la Comuna 7, que era donde más había. Entonces ese consejo comunal tomaba unas decisiones y lideraba y llamaba a unas asambleas barriales que eran unos puntos donde la ciudadanía podía, podía ir y participaba y votaba con un tarjetón como estos, que uh -huh. es un tarjetón de cómo funcionaba. Nosotros qué dijimos? Pues bueno, como no vamos a acabar sino a potenciar, sostengamos esos puntos de votación históricos donde la gente que quiere salir a votar, que no todavía no le tiene la plena confianza uh -huh. a la tecnología, que quiere ver el papel, pues venga, señores, hagamos una movilización. Y hoy tenemos identificados más de 410 puntos de votación que instalaremos el próximo domingo de 8 a 4 de la tarde, donde la gente saldrá a votar. ¿Por qué son importantes ahora estos puntos de votación y la votación que está haciendo de manera virtual la ciudadanía? Porque el modo de operación del anterior era el siguiente. Yo hacía las 400 asambleas barriales y la gente iba y decía una cosa, pero llegaba al Consejo Comunal donde eran esos 50 o hasta 250, y cambiaban todo lo que estos decían, porque el poder estaba acá. Ahora es, estos deciden, o sea, todo lo que estamos votando deciden, y estos solamente serán unos procesos de validación, de seguimiento y de planeación, porque el Consejo Local Comunal de Planeación se tiene que garantizar que la comuna le apunte al desarrollo local. Entonces, se invirtió. Nos dicen, es que acabaron la participación de consejos comunales de 300 a, a 30. No, antes al revés. Pasaron de 300 a 30 un equipo que legitima y los que verdaderamente decidirán serán todos los ciudadanos que participen. Es la base será la que tome las decisiones hacia dónde se van los recursos de la ciudad. Y está claro que puede votar cualquier ciudadano, habitante de Medellín, que tenga más de 14 años. Más de 14 años y una dirección de residencia, sí, perfecto. porque eso también nos permitirá saber en esa residencia a qué comuna pertenece y que no nos hagan eh, unas maniobras que, porque cada que uno saca un proceso, pues todo el mundo mm. intenta buscarle el quite. Estamos siendo lo más claros y lo más transparentes en el proceso. Qué bien, y realmente, pues la idea de la invitación es para que vamos Pero, a votar, para que votemos esta semana y para que votemos el próximo domingo en forma presencial, si no lo hemos hecho en forma virtual. Juan Guillermo, yo, yo sí si quiero, yo sé que ustedes lo, lo van a trabajar esta semana, es que hay que trabajar muy fuertemente el tema de las funciones de los amigos de la JAL, porque también hay una cantidad de preguntas ahí, un tema de intereses, y dice, ah, entonces ya los de la JAL perdimos funciones. Entonces ya un presidente de la Asociación Comunal perdió funciones. Ya pues los cabildantes perdieron funciones. Entonces sí quisiera que de pronto este más adelante expliquen más en detalle que por lo contrario uh -huh. aquí la representación de los amigos de la JAL es muy grande, muy importante, es de mucha responsabilidad, porque ellos están asumiendo muchas cosas al interior de sus barrios, como nos toca asumir muchas cosas a nosotros, que eso también se explique en detalle. Aquí no pierde función ni importancia un amigo representante de la JAL por cada comuna. Pues es una muy buena anotación con la cual volveremos después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre los cambios en el presupuesto participativo. Ya regresamos. Continuamos en punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre cambios en el presupuesto participativo y recuerde que usted también puede participar con nosotros a través de la cuenta arroba Telemedellín con el numeral punto de giro TM. ¿Cuál es la prioridad en su barrio? ¿Cuál considera que es la necesidad más urgente que habrá que solucionar con este presupuesto participativo? Puede perfectamente también hacernos conocer su opinión porque es bien importante para nosotros tener en cuenta la opinión del televidente yo creo que es importante comenzar por donde terminamos el, el corte anterior secretario para que justamente expliquemos esa tarea de las juntas locales es importante y, y la anotación que hace el concejal Jesús Aníbal es también nosotros hemos sido muy respetuosos de las juntas administradoras locales la única administración que ha invertido y que tiene proyectado invertir más de 10 mil millones de pesos en el funcionamiento de las juntas administradoras locales, en darles el rol, el papel, cómo realmente ellos se vuelven unos actores protagonistas del territorio, qué es lo que pasa. Si yo estoy haciendo la tarea que no me corresponde, pues entonces hay que volverlo a decirle, señor, usted es instancia de planeación, movilización participación, usted no decide en qué se invierten los recursos. Entonces, cuando pensamos en el tema plata, presupuesto, las funciones se van desviando. Y cuando ellos eh, eran temas tan, tan tan curiosos como que ellos presentaban proyectos, los votaban y coordinaban. Y ellos en últimas terminaban siendo toderos. Y en los territorios con los ediles nos ha tocado hacer un trabajo y es, señores, venga, retomemos la orientación del quehacer del edil, la constitución les da unas funciones, la ley 136, la 1551, la ley estatutaria, pero esa función tiene que cumplirse a carta cabal en términos de la movilización y de la planeación. Hay una gran discusión y debe quedar clara, el presupuesto participativo no son partidas globales, las partidas globales es otro concepto uh -huh. financiero y técnico que no es el presupuesto uh -huh. participativo. Ellos son instancia de planeación, lideran y hacen parte de la, de la, de la planeación del desarrollo de cada común y corregimiento. Y con las juntas de acción comunal también quedaron incluidos dentro del acuerdo 028 que los planes barriales que se construyen desde la Junta de Acción Comunal, con el, el tema de la gestión, tiene que ser fundamental. Y entonces, cada uno va encontrando el rol, cada uno va volviendo a la normalidad, entendiendo que el presupuesto participativo es un tema de todos. Y la premisa, todos saben lo que quieren, pero no saben lo que necesitan. Y acá tenemos que ser claros con eso. Los ediles y los líderes pensaban en, los, en el querer, pero desconocían las necesidades y las realidades que están en un plan de desarrollo local. Aquí por eso hablamos de pertinencia. Mm, concejal eh, Ricardo, yo creo que aquí hay algo fundamental y es que definitivamente m, la gente muchas veces no aporta o no opina porque piensa que no va a pasar nada con su opinión. Aquí sí se va a ver efectivamente la obra concreta, clara y, y será una realidad. Totalmente. Eh, y eso se trata en materia de presupuesto participativo y ese gran presupuesto es lograr... Primero, empezar a recuperar la confianza entre la ciudadanía, la clase política y la administración pública. Es determinante. Entonces, cuando, cuando el presupuesto participativo se venía utilizando de la forma como se venía utilizando, se seguía perdiendo la confianza en estos, tres, en estos tres elementos que yo acabo de mencionar. Hoy, basado en todos estos proyectos viabilizados. ...técnica y financieramente... ...de acuerdo a las necesidades de cada territorio... ...priorizados y organizados con los mismos ciudadanos... ...es la forma de, de, de empezar a generar esa confianza... ...de la función y de la administración pública... ...para un buen bien de todos los ciudadanos... ...entonces en ese aspecto... Es, es, ...yo insisto en lo mismo, usted lo, lo va insistiendo... ...aquí hay unos proyectos bien importantes... ...hay que entrar por internet... ...entrar a la página de, de la Alcaldía de Medellín... Y empezar a buscar qué consideran estas personas que deben votar ahí, que ahí están los proyectos con sus presupuestos ya trabajados. ¿Qué más participación ciudadana quiere y legitimidad frente a estos procesos? Claro. Y señor presidente del consejo, aquí hay algo importante y es que la comunidad no termina, y usted lo decía ahora, puede perfectamente continuar eh, pendiente en el control, en que las cosas efectivamente se hagan. Déjeme primero, Juan Guillermo, decirle a los, a los amigos de la JAL que. Que ellos no están abandonados. Y esta administración nos está dando la pela. Y nos la estamos dando. Recogimos un proyecto de acuerdo del año 92, el 025. Sí, señor. Y ya venimos, venimos trabajando, ¿cuántos? Hace seis meses. Uh -huh. Con los amigos de la JAL para determinar en el proyecto de acuerdo las funciones y la gran importancia que tienen los amigos de la JAL. Uh -huh. Y colocamos en el presupuesto, por los amigos de la JAL, para todo el tema de infraestructura, todo el tema de su oficina, funcionamiento, estamos en 5 mil. ¿Cuatro sí. mil con cuatro proyección, mil, de mil. proyección de cinco mil? Sí. O sea que lo subimos, doctor Santiago, gracias, oh, sí. te ayudó mucho ahí. De, de mil pasamos, de tres mil pasamos a cuatro mil, que era en primera instancia. Y vamos con, y estamos seguros que eso va para cinco mil. Pero lo, lo importante es que en ese proyecto de acuerdo uh -huh. se la va a dar importancia el de, el, el, a los señores de la JAL, como se lo merecen, entonces estén tranquilos. Usted van a planear, ustedes van a ejecutar, pero de igual manera para, para la alcaldía de la ciudad de Medellín, para el Consejo y para los ciudadanos, ustedes son muy importantes. Y cierro con el doctor Santiago, alcalde encargado, efectivamente, secretario de gobierno, con el llamado a la comunidad para que aproveche estos espacios, para que participe, para que masivamente votemos virtual o presencialmente a lo largo de la semana. Mire, Juan Guillermo, este es un proyecto real. Los proyectos que están en ese eh, tarjetón y, y, y que se pueden votar eh, están financiados, están los recursos para ejecutarlos, se van a ejecutar el año entrante. Y entonces, digamos, los ciudadanos siempre nos quejamos, no, es que en el barrio mío los andenes están malos, es que en el barrio mío el colegio está malo, que es que eh, aquí necesitamos más apoyo para formar empresas, que aquí necesitamos más apoyo en recreación, en cultura. Esta es la oportunidad, ahí están los recursos, ahí están los proyectos. Entren, participen, que esa es la manera como pues, sus, sus barrios y sus entornos pueden mejorar. Esta es la oportunidad, hagámoslo. Eh, antes se votaba muy pocas personas, hoy tiene la posibilidad de hacerlo todo el mundo, o sea que acompáñenos y participen en este proceso. Ese es el llamado con el cual queremos cerrar este programa, en el cual hemos explicado suficientemente los cambios en el presupuesto participativo. Muchísimas gracias a ustedes por participar con nosotros. Por supuesto, a ustedes, televidentes, que nos han acompañado a lo largo de esta hora. Recuerden que mañana continuará esta franja de punto de giro entre las 9 y las 10 de la noche. Y los dejamos con la programación de TeleMedellín. Muchas gracias. Feliz noche.